Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo podcast de The Beer Seekers. Hoy visitamos la tienda de Bitter and Esters en Brooklyn. Es una tienda especializada en proveer todo lo necesario para los homebrewers. Me parecía muy interesante que pudierais conocer este proyecto, porque creo que en España no tenemos locales de estas características. Normalmente son las propias tiendas de cerveza las que, bueno, dan los cursos y proveen a los homebrewers del material necesario. Así que bueno, estamos muy contentos de estar aquí con John, uno de los managers de Bitter and Esters. Bitter and Esters se fundó en 2011 por John y Douglas Amport. Llevan desde todo ese tiempo no solo proveyendo material, sino dando clases de elaboración de cerveza. So, Bitter and Esters was founded in 2011 by John and Douglas Amport. This shop is the goal is to provide all the stuff for the home brewers and also provide the necessary classes. Located in Brooklyn. We will talk with John. John, thank you very much being here with the Beer Seekers. Thank you very much. Thanks for having me on. Okay, well, vamos a hacer la entrevista solamente él y yo, y no está la traductora habitual, con lo cual, como sabéis, me toca a mí la traducción. Os pido disculpas porque mi inglés sabéis que no es muy bueno, aunque estamos poco a poco intentando mejorarlo. So, vamos a preguntarle a John cómo, de qué manera y cuándo empezó este proyecto de Bitter and Esters. So, John, how and when did it begin your interest for the beer in a professional point of view? Well, I've been a home brewer since 1992. That's when I started brewing beer. I like to say when I was 4 years old, but I'm older than that. And it was always a hobby that I enjoyed. But the idea for opening a store happened in 2010 when we realized there was a need in New York City for more homebrew supplies. And with a little bit of money and a lot of hard work, we opened up in June of 2011. So we're almost 5 years open. John nos comenta que lleva siendo homebrewer desde 1992, que le gustaría decir que lleva desde los 4 años así haciéndolo, pero bueno, que realmente es desde el año 92, pero bueno, así todo es mucho tiempo. La idea surgió en 2010, cuando detectaron una carencia en este sector de la cerveza artesana, que era precisamente el de proveer a los cerveceros caseros del material necesario. Reunió el dinero para el proyecto y bueno, pues desde 2011 están aquí, y justo este año nos comenta que evidentemente cumplirá los 5 años. John, how did you learn to elaborate beer? Because in 1992, perhaps, is many years ago. Tell us something about that. I went to a beer festival in California to visit a friend, and there were only 5 beers pouring at this festival. It was still the craft beer movement was very new, and my friend told me that we could make our own beer, and I didn't believe it. But we went and bought the book from Charlie Papazian, The Complete Joy of Homebrewing, and I moved back east and I started homebrewing just from the book. And my friend also started homebrewing as well. He now owns a brewery in California, so it worked out for him. It's called Santa Clara Valley Brewing Company, and I own a homebrew shop. So it was hard to find stuff back then. There wasn't as many resources available, but I just kept brewing. I loved it. I still love it. Bueno, John nos comenta que empezó a interesarse por la fabricación de la cerveza como home brewer en un festival que hubo en California, al que fue con un amigo. Observó que solamente, de forma paradójica, solo había 5 cerveceras de home brewers procedentes de elaboración en casa. Le propusieron, además,
o sea, él vio que se podía hacer su propia cerveza, lo cual le encantó. Entonces se hizo con un libro, que ahora mismo no recuerdo cuál es el título que nos comentó, y cuando volvió al este empezó a elaborar cerveza él mismo a partir de este libro, porque en aquel momento todo el movimiento del craft beer no estaba tan avanzado como ahora y no era tan fácil encontrar los productos necesarios para elaborar cerveza en casa como sin embargo lo es ahora. Entonces, bueno, su amigo con el que fue a la Feria de California montó una fábrica de cerveza en el oeste, en California. I can't remember the name of the brewery of your friend. Santa Clara Valley Brewing Company in San Jose, California. Santa Clara Brewing Company, y él por su lado decidió, bueno, que en algún momento tendría que montar en el este una tienda para proveer de material cervecero a los home brewers. So thank you, John. So when did you decide to open this local? Which were the conditions that give you to this project? I've known my business partner Douglas before we opened. I knew him about 5 years, mm-hmm. and we were good friends, and we both worked in film, and I was also had a day job as a printer during the time, and I wanted to get out of that, and he wanted to get out of film, so he just approached me one day and said, let's open a homebrew shop. And I said, okay, but as long as it's also a brew on premises, which is what we are here. You can brew your own beer here. So that was it. We didn't really know what we were doing. We knew there was a need, and we've learned a lot since then. And since then, there has been more available to homebrewers than ever. So our store is stocked with what breweries can get. And that's a big change from 10 years ago. No. Y él nos comenta que, bueno, que él y su amigo Douglas, antes de empezar este proyecto, pues, cada uno trabajaba en su sector, él en el mundo de las películas, de los films, él trabajaba en una imprenta, los dos querían empezar un proyecto nuevo, Douglas se le acercó y le propuso hacer esto, a John le pareció muy bien, con la condición de que se pudiera elaborar cerveza en el propio local. Abrieron en 2011, están aprendiendo muchísimo cada día que pasa en este negocio, y bueno, la verdad es que nos comenta que aquí un homebrewer puede encontrar todo lo que necesita para sus elaboraciones, y que eso marca la diferencia respecto a hace 10 años en los que no había nada de esto. So John, talking about your project and this shop, what type of public does come to your shop? One thing we noticed when we first opened was that there were a lot of people in our neighborhood, which is Prospect Heights, Brooklyn, that were homebrewers. So we didn't know that there were so many people nearby. So we get a lot of local people. But we also get people from all over New York City, because we're the only homebrew shop in New York City right now. And we get all different types. We get young and old, men and women, everybody who loves beer. We get a lot of curiosity seekers who never knew they could make beer, and then we teach them how to make beer and they can do it. So it really, the first thing is that you have to like beer. If you don't like beer, you don't usually want to make it. But we have all different really cool people from all walks of life. Sí, yo nos comenta que, bueno, que cuando abrieron la tienda en esta zona de Brooklyn, ellos ya sabían que, bueno, que era una zona muy propicia, porque había un gran movimiento de homebrewers que ya estaban elaborando cerveza aquí, pero que independientemente de esta gente, que bueno, ya tenía ciertas nociones y que digamos que ya estaban, entre comillas, ganados para la causa, aquí viene gente de todo tipo, personas jóvenes, personas mayores, chicos, chicas, y dice, hombre, evidentemente lo que es importante es que te guste la cerveza, porque si no te gusta, normalmente no vas a empezar a elaborarla por ti mismo, pero que realmente pues viene gente tanto de la propia zona de Brooklyn como de todo Nueva York para, bueno, pues para aprender a hacer cerveza en casa. John, which are the styles more demanded
for the home brewers? The two most demanding styles for home brewers would be lagers, because they need to be fermented cool and stored cold, and a lot of home brewers, especially in New York City, don't have the room. And the other one would be the lambic styles from Belgium, because they take so long and need a dedicated space for the souring process and the aging process. So those are the two. And anything with a barrel that's barrel aged is also challenging. Not that it's hard, it's more hard because of the space requirements. People in New York City have to brew with very small apartments, so it's difficult. Él nos comenta que bueno, que los estilos más frecuentes son las lager, porque necesitan frío y aquí pues las condiciones climáticas en Nueva York lo favorecen, y los estilos lámbicos que bueno, que normalmente no llevan tanto tiempo, también las cervezas envejecidas en barril. Él comenta que la limitación en Nueva York es que normalmente los apartamentos son muy pequeños y que la gente trata de adaptar los estilos a esa necesidad de espacio que tienen. Anjon, in these 5 years, has it changed the type of public in these last years? Did you know that a trend or a evolution, something? Well, in the past 5 years, there's been 19 or so breweries that have opened in New York City. So the craft brew movement has gotten much bigger, which means that the people know more and more about beer now. There's more of an awareness of beer itself, and because of that, people are becoming aware that you can make your own beer. When I first started making beer, nobody thought you could do it. It was not something people did at home, even though they did do it at home. And so now people don't see it as so weird as making beer, and their palates have changed. So they accept more flavorful beers, and they expect more local beers, and the whole evolution of beer has really taken off in New York, especially in the past 5 or so years. Nos comenta que bueno, que evidentemente ha habido muchísima evolución desde los años 90, y eso se debe a que cada vez más han empezado empresas de cerveza local a fabricar estas cervezas, y gracias a ese movimiento de las empresas locales, por así decirlo, ahora estamos pudiendo elaborar cerveza en casa, porque ya el elaborar cerveza en casa no se ve como algo raro, como algo friki, entre comillas, sino que el público ya está acostumbrado a nuevos sabores, a experimentar con sabores, incluso demandan ya producto local, y ellos mismos quieren ser sus propios elaboradores en ocasiones, y no se ve como algo especialmente raro, y esa es el mayor cambio que él observa. This is a question for you. What do you think about the new machines for homebrewers? That I think these machines they made everything almost. What do you think about that? You agree? You like? You don't like? I don't know. You're talking about the Pico Brew and things like that. I think they're interesting, but the thing is, homebrewing is a hobby, so people want to make the thing they're making. They want to make it. So having some sort of appliance do it for you, I've worked with the Pico Brew. It's actually a really good machine, but it does take a little bit of the fun out of it. But there are other appliances that are more hands-on, that just make life easier than doing it for you. So it depends on the appliance. I like doing things as hands-on as possible. So I like doing it the old way. That's why people do it, because people are in front of computers all the time now. They are having things done for them, and they want to do something for themselves. So that's why you see more people cooking at home as well, and making their own beer. It's a matter of pride. Ella nos comenta que bueno, que efectivamente existen ese tipo de máquinas, que además que funcionan estupendamente, que él bueno, las conoce y dice que es un producto muy muy bueno. Sin embargo, que él piensa que bueno, que quizá la gente
Hoy en día le gusta hacer cosas por sí misma, ¿no? Con sus propias manos. Estamos todo el día a lo mejor pues usando ordenadores y usando máquinas que ya nos facilitan mucho la vida, pero que estamos sumando que quizá precisamente por eso nos gusta a nosotros mismos pues hacer nuestros propios proyectos pues con la digamos los utensilios, ¿no? Que ahora hay, por ejemplo, para hacer cerveza en casa, del mismo modo que ahora la gente le está empezando, entre comillas, a gustar cocinar en casa, y del mismo modo pues les gusta también hacer la cerveza con sus propias manos, ¿no? Aunque bueno, recalca que efectivamente pues que la máquina pues es que es muy cómoda y que funciona pues estupendamente. John, you are preparing something like a homebrew competition for the season day. Yes. If I write, both with Thrice Brewing and Alagash Brewing. Mm-hmm. Could you tell us something more about this competition for the people? Well, the Saison competition is run by Alagash, pretty much. They contacted us to just bring them home brewers for brewing it. So we ran, we were in the middle of running a competition on our own where we picked 30 people randomly from entries to give us beer, and we're going to taste the beer, and the best 8 beers will be able to brew for the Saison competition. And then the winner of that, there's prizes for first, second, and third. But they did it last year. It was a lot of fun. And it's a free event. So it's happening on March 12th. And you can come and try all these great Saisons on March 12th. So it's a fun event. I like working with breweries like that. It's really, really fun. Okay. Le preguntaba a John, perdón, que no había traducido la pregunta, no sé si traduje las anteriores, pido disculpas si no ha sido así. Le comentaba que bueno, hay previsto lo que se llama el Saison Day, el día de las cervezas de estilo Saison, y hay una competición promovida fundamentalmente por Alagash Brewing, y lo que están buscando, contactaron con John para que localizaran en Nueva York home brewers que participaran en un concurso, ¿no? Entonces hay una preselección de 30 homebrewers y los primeros, los mejores, podrán estar presentes en el día del Saison Day en el tap room de Thrice Brewing, que está también en Brooklyn. Será el día 12 de marzo, es un sábado, es un evento que es totalmente gratuito y es el año pasado ha sido un completo éxito, ha habido un montón de diversión, se lo pasaron muy bien, es totalmente gratuito y bueno, espera que este año se repita el éxito o que sea todavía mayor, y bueno, pues que todo el mundo que quiera participar, por supuesto, va a ser bienvenido. En la página web de Bitter and Esters se puede encontrar toda la información para participar. John, just a few general questions to be finishing the interview. So, what is for you a craft beer? How can you define a craft beer? Oh, that's difficult. There are actual definitions of craft beer. Yeah, because for that reason, I would like to know your opinion. Yeah. It's something... I can tell you honestly, and this is what a friend of mine said, it matters what's in the pint. So, business practices aside, I like beer. And if I feel that it's a really well-crafted, fresh beer, then I'm going to drink it. So that's probably my definition of craft beer, is well-crafted, fresh beer. Freshness is key for me, depending on style, and that's why I like to support local breweries, not just to keep the money in locally, because I don't mind buying beer from other breweries outside of New York, but because of that freshness, because I can get the beer almost as fresh as if I got it at the brewery. So that to me is a craft beer. John comenta que para él, más allá de lo que es una marca o de incluso casi el tamaño de la compañía que las elabore, para él una cerveza artesana es una cerveza que esté fresca, que llegue viva pues a sus manos y la pueda degustar en plenitud de condiciones, ¿no? Dice que a él le gusta la cerveza local, no tanto por apoyar, digamos, económicamente a estas empresas locales, sino que, bueno, es una cuestión de producto fresco, que no le importa para nada consumir cervezas no locales mientras el producto esté fresco y esté bien, que no tiene ningún problema en ese sentido.
in this sense of craft beer. Bueno, perdón, le pregunté a John previamente que era para él una cerveza artesana, que no había traducido la pregunta. Y le voy a preguntar ahora, continuando con lo que es su definición de cerveza artesana, si cree que una compañía de cerveza artesana de alguna manera adquiere algún tipo de compromiso social o algo así. So John, in this area of the craft beer, and the definition of craft beer, does it should a craft beer company acquire certain social commitments in any way? I guess it depends on the company. You know, that's a humanistic thing, and we all should have a social commitment in our lives to other people. So breweries, especially craft breweries, are committed to environmental practices a lot, especially the ones that are in the West Coast in the United States that are having problems with water. So a lot of water saving technology has come out of the beer business. The big breweries are actually adopting the same technology that the smaller breweries have implemented. So and then there's always the community aspect. I mean, if you wanted to have keep your customer happy, you're going to have some sort of strong community and commitment. So the best breweries will do that. They will reach out to the community, and that's why it's good they work with the homebrew shops, because we have a community of beer drinkers as well. So all of the New York City breweries work with Bitter and Esters and on events and stuff. They're all friendly. Bueno, yo nos comenta que bueno, que el tema de los compromisos sociales, que bueno, que están en la vida cotidiana, no solo en el de las cerveceras, ¿no?, sino en el nuestro propio, y que la gente, pues bueno, que a todos nos gustan los compromisos sociales. Él comenta que en general, en el mundo de la cerveza, este tipo de compromisos existen, y que por ejemplo el tema medioambiental pues es un ejemplo de ello. Dice que las cerveceras situadas en la costa oeste, donde normalmente siempre hay problemas de suministro de agua, han adaptado perfectamente su negocio a ahorrar la mayor cantidad de agua posible, y que grandes cerveceras, a raíz de estas modificaciones, están también adaptándose para ahorrar agua, y que bueno, que ese es un compromiso con la sociedad, pues que es muy loable. Y bueno, en general, dice que todos estos compromisos son, digamos, demandados, ¿no?, por los homebrewers también, y bueno, pues que las cerveceras locales lo saben y tratan, bueno, pues de conocer quiénes son sus consumidores, conocer las demandas de los homebrewers en este sentido, y bueno, pues siempre están trabajando con Bitter and Esters, todas las cerveceras locales, todas son grandes amigas, y bueno, pues que trabajan muy a gusto y tratan de hacer siempre cosas juntos, ¿no? In general, just a few questions. Sure. Le voy a preguntar en general qué opina de la... Bueno, que es un lugar común, pero bueno, siempre nos gusta preguntar lo que opina John sobre la situación actual del movimiento craft beer en el mercado. So, John, in general, what do you think about the current situation of the craft beer world? Not just in the U.S., but also in Europe, in general, in the world, this craft beer movement. I think it's fantastic. The first good beer I ever had was in London in 1987, and I didn't know that beer could be that good. I had a British bitter from a small brewery, and now the United States just kind of took off with the craft beer movement. There's two breweries opening a day, I think, in the United States. It's amazing, and it's fantastic. And a lot of that is because of home brewing, because people that were home brewers realized they could open businesses as craft breweries. So I think that's so fun. I mean, it's, when you get right down to it, it's a fun thing. So I love that. And then I love the fact that now back in Europe, where a lot of their breweries being taken over by larger breweries, they're now beginning to go back to having small breweries and craft beer. So we followed Europe, and now Europe's following us. And you never used to be able to find a good beer everywhere, and it seems like now you can. So that's a great thing. Yeah, I agree.
Y él nos comenta que la primera vez que probó una cerveza realmente buena fue en Inglaterra en el año 86 y se dio cuenta de que podía haber cervezas así de buenas. Luego, durante esos años en Estados Unidos, todo el movimiento de la cerveza artesana despegó y de alguna manera desde Europa se recogió el guante de ese crecimiento del movimiento de cerveza artesana y también entre comillas, se subió al carro, es decir, también pequeñas cerveceras empezaron a crecer, por lo tanto se podría decir que ha sido que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Desde Europa hasta Estados Unidos y desde Estados Unidos otra vez hasta Europa y que se están constantemente retroalimentando. Él dice que bueno, que en general este es un mundo fantástico, que es muy muy divertido. Y bueno, que antes era a veces relativamente complicado encontrar buena cerveza, pero que por suerte ahora es mucho más sencillo encontrar una cerveza buena casi a cualquier lugar al que vayas. A specific question about Spanish craft beers. Do you know something about the Spanish craft beers, or do you know some trademark? Or I have a friend who imports Spanish craft beers into the United States, and so I've had some, but I don't remember the breweries. But I remember that they were excellent. They were from northern Spain, right? Uh-huh. Is where a lot of the breweries were. I think that's all they dealt with was northern Spain. There's a bar here in Brooklyn called St. Gambrinus that sometimes has the Spanish beers on tap, but I'm more involved in home brewing than I am in world beer. So I would love to go to Spain, and I've been to Spain before. I'd like to go and have some of the beer. When I was there was no beer movement. Okay. Nos comenta que conoce un poquito porque tiene un amigo que ha traído algunas cervezas españolas, sobre todo procedentes del norte de España a Estados Unidos, que las ha probado, que incluso hay un local en Brooklyn. I can't remember the name of the local. St. Gambrinus. Que está situado aquí en Brooklyn y en el que tienen algunas de estas cervezas que las ha probado y que bueno que le gustan, pero que no conoce muchísimo el movimiento, que él está mucho más relacionado con el tema del homebrewing, que le absorbe todo el tiempo y bueno que conoce un poquito, pero vamos, que no puede decir que sea un conocedor del movimiento de la cerveza artesana en España. Well, thinking in the future, John, which are your objectives, your principal goals for the future? For my future? Well, for the shop and your project. We would like... Well, my future is the shop's future and vice versa. We would like to expand and open another store. That would be something we'd like to do because we're the only store right now in New York City, so we would like to be able to make it more convenient for people in other boroughs. So that's a plan in the next year or two, is to expand with another store. Otherwise, just continue what we're doing and helping people brew beer and have and enjoy life through beer. That's what we really like to do. Bueno, se reía porque decía, ¿cómo? O sea, le he preguntado que, bueno, que cuál era su futuro, sus objetivos, ¿no? En el futuro. Él se reía porque parecía una pregunta en lo personal. Bueno, le aclaré que era evidentemente respecto a la tienda. Él contestaba que, bueno, que realmente todo lo que es su vida ahora está ligado a la tienda, con lo cual es casi lo mismo. Que bueno, que básicamente el proyecto para el año que viene es ampliar el negocio, que van a abrir una nueva tienda y bueno, pues seguir proveyendo de material a los homebrewers. Just a curiosity for ending the interview, which are your favorite style of beer? Yes. Oh, my favorite beer style is free. I like free. Okay. Anyone gives me a beer, I'm happy with it. It depends on my mood, but I'm partial to IPAs. I like IPAs. I like well-made porters. I really, really enjoy the porter style. My beer that I had in England that changed my mind about beer was a extra special bitter. So I've always had a soft spot in my heart for that. I like sour ales. I like the only beer style I don't like, which is an easier question, I don't really like is the ghost style. The ghost style. I've had one or two that are good, but it's not my cup of tea. People love it, but I like sour beers, but it's just that one.
Okay. Bueno, simplemente para terminar le he preguntado pues cuál era su estilo favorito de cerveza y dice prácticamente que todos, ¿no? Desde una porter bien hecha, las IPAs, se enamoró de la cerveza en Londres con una especial bitter, que le gusta prácticamente todo, eso es muy fácil. Dice que lo que le cuesta un montón es el estilo Gus, que realmente le cuesta mucho, pero bueno, que entiende que hay mucha gente a la que le encanta, pero que a él que de momento que no es capaz de entrar por ese estilo, vaya. Así que bueno, vamos a dar por terminada aquí la entrevista porque sabemos que John está siempre muy ocupado, afortunadamente para nosotros, porque eso es positivo, está trabajando para todos los homebrewers. Así que simplemente pues agradecerle muchísimo estos minutos que nos ha dedicado, espero que haya sido de vuestro interés. Thank you, John, for your time, for your kindness with us. Well, I hope your future plans will succeed. So thank you very much. Thank you very much, sir. I enjoyed talking with you. And hello to everybody. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminado este podcast y nos vemos en el podcast de viernes. Gracias por estar aquí con Bitter and Esters en Brooklyn y por estar con The Beer Seekers. Un saludo a todos. Cheers. Gracias.